Bienvenidos a la emisión del mediodía de su noticiero líder Acción 10. Les saludamos con mucho gusto a Maribel Montenegro, Richly Montenegro y Daniel Obando Estrella, quien da inicio con nuestras noticias. Así es, con una fractura en la pierna quedó una mujer luego que la caponera en la que viajaba como pasajera cayera a un cauce la noche de ese lunes en una de las calles del barrio San Judas en Managua. Una mujer identificada como Nidia del Carmen Moreno, de 49 años de edad, quedó con una posible fractura en su pierna derecha al caer junto a la caponera en la que viajaba como pasajera al fondo de un cauce de aproximadamente 10 metros de altura. Según testigos, el incidente se dio cuando el conductor del liviano vehículo, identificado como César Leonel Muñoz, de 18 años, perdió el control por tratar de esquivar un bache que está en la calle. El suceso que ocurrió la noche de este lunes en el barrio San Judas de Managua, exactamente de los semáforos del centro de salud, una cuadra y media al oeste, quedó captado en cámaras de seguridad de una vivienda. Una de las llantas de la caponera se fue en el hueco y él, queriendo esquivar para no pasar, no pudo. Venía rápido y pasó de viaje al cauce. Yo lo que hice fue gritar, pues pedí ayuda. No podía hacer nada, eso estaba oscuro. Muy a fondo. ¿Y el conductor de la caponera cómo se llama? No sabemos. Dicen que hijo de ella, pero no sabemos qué tendrá. ¿Para qué va quebrada la señora? ¿Para qué va quebrada ella? Según pobladores, el hueco ya ha provocado varios accidentes, donde los implicados han sido motociclistas que tratan de evitarlo. El domingo hubieron dos accidentes, uno a las 4 y el otro a las 6 de la tarde. Ayer hubo otro de una que llevaba dos niñas y la muchacha iba embarazada. Ese hoyo está demasiado peligroso ahí. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Estar ese hoyo? Ya tiene más de un mes eso. Por ello, hacen un llamado a las autoridades correspondientes a solucionar este problema en la vía para evitar desgracias. Yo solicito a la alcaldía de que venga a ver ese hoyo, ese bache, que le echen a Falco, qué sé yo, porque aquí los vecinos echaron tierra, echaron piedra, pero nada. Yo soy una de que lo que pido es que busquen cómo poner un barandal en este pedazo del cauce para que no se vayan. Al lugar llegaron miembros de los bomberos para sacar del fondo del cauce a la mujer y posteriormente fue trasladada al hospital Fernando Vélez Páez por el estado de gravedad en el que estaba. Todavía no sabría decirte ahorita. ¿A dónde la van a trasladar? Al Vélez Páez. En tanto, agentes policiales se presentaron al lugar para realizar las investigaciones. Con imágenes de Eddie Linarte, Alexander Matamoros, Acción 10. Vamos a continuar con más noticias. Con lesiones de gravedad quedaron tres personas que iban en una carreta alada por un caballo tras ser impactadas por un furgón en el kilómetro 16.5 de la carretera Nueva León. Veamos los detalles. En estado grave de salud quedaron tres personas identificadas como Ramiro de Jesús, de 32 años de edad, Francisco Manuel, de 38, y Julio César, de 25, todos de apellido Carranza, quienes iban en un carretón que era alado por un caballo y que fue impactado en el costado derecho por un furgón la noche de este lunes en el kilómetro 16 y medio de la carretera Nueva a León. Que andaban jalando un viaje de arena y que le encargaron de aquí el Doral. Y no sé, ¿verdad? Corrieron con mala suerte que ese furgón los agarró y los atropelló. Es que el carretón venía contra la vía, ¿verdad? Ajá. Y el carretón se abrió a querer cruzarse para acá, este lado, pero el camión venía para acá en su carril normal. Pero, y ahí, como yo venía en estado de ebriedad, los del carretón, entonces se abrieron mucho y el camión impactó. Llevaba toda hasta la cara ensangrentada. ¿Toda la cabeza? Sí, toda la cabeza. Según testigos, aparentemente el conductor del pesado vehículo no vio el carretón, que era alado por el caballo, por lo que no pudo frenar a tiempo para evitar la desgracia. Dicen de que el señor, el conductor del furgón, es bien anciano, ¿verdad? Es anciano como yo. Entonces no lo miró quizás y les pegó el impacto. Producto del impacto, el caballo también quedó con lesiones en el cuerpo y el furgón con daños en la carrocería frontal.
Según José Ramiro Carranza, abuelo de los lesionados, dijo que Julio César fue quien resultó con mayores lesiones, pero los tres fueron trasladados al centro de salud del municipio de Mateare y minutos después, por el estado de salud en el que estaban, fueron trasladados en una ambulancia al hospital Antonio Lelín Fonseca de la capital. Los tres van para el hospital porque dicen que uno va con la pierna desbaratada y no sé, los otros. El incidente causó el congestionamiento vehicular, por lo que miembros de los bomberos limpiaron la arena que quedó esparcida sobre la carretera. Autoridades de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para realizar las investigaciones del accidente. Con imágenes de Edilin Arte, Alexander Matamoros, Acción 10. Rescatan a dos hombres que en completo estado de ebriedad cayeron a un cauce la noche de este lunes en el sector de Villa Tizcapa, Managua. Dos hombres de identidad desconocida fueron rescatados la noche de este lunes después que ambos cayeron a un cauce ubicado en el sector de Villa Tizcapa en Managua. Los ciudadanos, que de milagro sobrevivieron a la caída, supuestamente circulaban por el lugar en completo estado de ebriedad. Miembros de los bomberos unidos realizaron las labores de rescate e inmediatamente sacaron a los dos hombres. Uno de ellos, producto de la caída, quedó inconsciente, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de la capital. Durante la noche, este fue el segundo caso similar, ya que en el sector de San Judas, horas antes, una caponera en la que viajaban dos personas también se precipitó a un cauce. Yarixa Calero, Acción 10. Expertos en el clima informan que durante esta semana se registrarán lluvias en el territorio nicaragüense. Advierten que para este miércoles las precipitaciones podrían intensificarse. Sin embargo, un ambiente caluroso predominará en el país. Debido a las bajas presiones que prevalecen sobre el territorio nacional, los meteorólogos del INETER indican que durante esta semana se esperan lluvias entre débiles y moderadas en el país. Advierten que para este miércoles se espera que las precipitaciones se intensifiquen y sean entre moderadas a fuertes, especialmente en la costa Caribe, donde las lluvias serán en horas de la tarde y noche, al igual que en el Pacífico. En tanto, en la zona de occidente serán con menos intensidad. Agregan que predominará un ambiente caluroso. Las temperaturas alcanzarán entre los 33 y 36 grados en el Pacífico y centro del país. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales informa sobre la presencia de diversos sistemas atmosféricos y brinda detalles sobre los días más lluviosos que se esperan en esta semana. Se localiza en el Pacífico tres eventos. Tenemos una onda tropical con una probabilidad de un 80% de desarrollo ciclónico para los próximos 7 días, que se podrá llegar a convertir en una depresión tropical. Mientras tanto, tenemos otro evento, una onda tropical localizada al oeste del Pacífico con una probabilidad de un 30%, y mantenemos otra baja presión con posibilidades frente a las costas de América Central con circulación hacia el oeste de un 40% de posibilidades de un desarrollo ciclónico. Mientras tanto, desde el Atlántico hacia las Antillas Menores, circulando sobre Haití, República Dominicana, Cuba y posiblemente sobre la Florida, probabilidad 50%. En este día miércoles podríamos tener bastantes condiciones de lluvia. En horas de la madrugada en el litoral del Caribe, lluvias con tormentas eléctricas. Para las 6 de la mañana, lluvias con tormentas eléctricas desde Caraguala hacia San Juan de Nicaragua y Triángulo Minero. Para las 10 de la mañana, posibilidades de lluvia entre el Triángulo Minero, región central hacia el Caribe. Para la 1 de la tarde, la mayoría del territorio tendrá lluvias con tormentas eléctricas, pero principalmente estarán presentándose en la región central hacia el Triángulo Minero y la zona del noreste de Nicaragua, y para en horas de las 3 de la tarde, fuertes lluvias con tormenta eléctrica en la región central Pacífico, que mantendremos con algunas tormentas eléctricas. Para las 6 de la tarde, en la región del Pacífico, principalmente noroccidente, Estelí, Madrid, Nueva Segovia y parte del litoral del Pacífico, como también Managua, Masaya, Granada y Gran Lago, tendrán posibilidades de lluvias con algunas tormentas eléctricas a las 6 de la tarde. Condiciones de lluvia también para este primero de agosto. Las lluvias podrán estar
estarse presentando en horas de las 2 de la mañana desde el litoral del Caribe hacia adentro del territorio, incluyendo afectaciones en el Pacífico a las 2 de la mañana. Para las 5 de la mañana, lluvias con tormenta eléctrica del Triángulo Minero, Río Blanco, Jalapa, San Juan de Nicaragua y también en la zona del noreste de Nicaragua y parte de Rivas. Para las 8 de la mañana, lluvias con tormenta eléctrica de Bluefield hacia el Gran Lago, Managua, Masaya de Granada y de Río Blanco hacia el noreste. Para las 10 de la mañana mantenemos lluvias con tormentas eléctricas también en casi en la mayoría del territorio nacional y para las 2 de la tarde lluvias fuertes con tormentas eléctricas de la región norte hacia la región del Pacífico, principalmente noroccidente, lluvias con tormenta eléctrica como también para San Carlos. Para las 5 de la tarde lluvias con tormenta eléctrica Managua, Masaya, Granada, Rivas, Río Blanco, Buaco, Chontales, con posibilidades de lluvias también para la zona de la región del noroccidente y parte de Huaspán. Mientras que para las 7 de la noche mantenemos algunos chubascos ligeros aislados y despejándose para las 11 de la noche de este primero de agosto. Con respecto al viento, los expertos indican que habrá velocidades moderadas y ocasionalmente fuertes en el Caribe y Pacífico Sur del territorio nacional y no se descartan vientos fuertes mar adentro que podrían estar generando olas hasta de 2.5 metros de alto. Por ello, las embarcaciones deben de tener precaución, especialmente las menores, principalmente entre miércoles y jueves. María Esther Ordóñez, Acción 10. Damos espacio a nuestros anunciantes, ya volvemos. Continuando con más noticias, un hombre se debate entre la vida y la muerte tras ser salvajemente macheteado en la cara por su amigo de tragos, tras sostener una discusión la tarde de este lunes en la parada de buses La Comunidad Los Ángeles, en Cárdenas, departamento de Rivas. Con el rostro casi desfigurado y el brazo izquierdo casi cercenado, quedó un hombre identificado como Juan Selma, de 45 años de edad, luego que recibió varios machetazos propinados por su amigo de tragos, hasta el momento sin identificar. Testigos indicaron que ambos estaban ingiriendo licor la tarde de este lunes en la caseta de una parada de la comunidad Los Ángeles en el municipio de Cárdenas del departamento de Rivas, pero comenzaron a discutir por razones desconocidas, lo que desencadenó la tragedia. En un video grabado con celular por una pobladora de la zona, se escucha a la víctima con voz entrecortada preguntar si tenía la lengua cortada y pidiendo ayuda para no morirse. ¿Tengo la lengua trozada, mira? ¿Nadie? ¿Ah? ¿Tengo la lengua trozada? Tengo la lengua trozada, qué pecado. ¿La tengo trozada? No. La tenés, mira. Está bien. Ay, no, no. Yo tengo que hacer un botón acá, ¿no? Ahí me duele, si le duele la lengua. ¿Y le duele la lengua? Sí, pero no sigas hablando, hay que si quedarte. No, es que todavía no me estoy metiendo. Ay, me lo voy a quitar, sí. Ay, no. Ay, no estoy metiendo nada. El herido, quien es originario del departamento de Carazo, fue trasladado por lugareños en un vehículo particular hacia el Centro de Salud Luis Arroyo de Cárdenas y posteriormente remitido a urgencias hacia el Hospital Gaspar García Laviana de la localidad. Las autoridades policiales investigan el paradero de la persona que cometió este violento hecho. Katy Molina, Acción 10. La Policía Nacional reportó la captura de 20 sujetos por cometer delitos de alta peligrosidad en distintos puntos del país, 4 de ellos por cometer homicidios, 11 por robos con intimidación y 5 por tráfico de drogas. De acuerdo con el informe semanal del enfrentamiento a la delincuencia que da a conocer la Policía Nacional, 20 sujetos fueron capturados por cometer diferentes delitos de peligrosidad en diversos departamentos del país. 4 de ellos por cometer homicidios en Managua, Matagalpa, Río San Juan y Jinotega. El comisionado general informó que fue detenido Nelson Abraham Arias Sandoval, quien asesinó con un cuchillo a Telma del Socorro Pilartes López el pasado 27 de julio en la comunidad Los Brasiles, municipio de Mateare. También fue capturado Teodoro Álvarez Pérez en Río Blanco, departamento de Matagalpa, quien en estado de ebriedad y motivado por rencillas personales discutió y agredió con un cuchillo a Eliezer Pérez Figueroa, provocándole la muerte. Otro preso por muerte homicida en el departamento de Río San Juan, municipio El Castillo, Eusebio Rodríguez Pérez, también con arma cortopunzante, está en esta ocasión un machete que también le fue ocupado con manchas de sangre. Él cometió muerte homicida en perjuicio de Gilberto Matilde Obando López. En estado de ebriedad, discutieron, lo agredió con el arma, con el machete y le provocó la muerte. Esto fue, ocurrió el 21 de julio del año 2024 en la comarca Las Maravillas.
en el municipio El Castillo y también fue motivado por rencillas personales. Preso por muerte homicida, esta vez en Jinotega, municipio de San José de Bocay, Jackson Flores Pravia, cometió muerte homicida en perjuicio de Santos Ariel Dávila Quintero, a quien agredió el pasado 14 de julio del año 2024 con un arma cortopunzante machete, provocándole la muerte. Esto fue en la comarca Pueblo Amado y fue motivado también por rencillas personales. El informe detalla que en los departamentos como Managua, Masaya y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur capturaron a 11 sujetos por cometer robos. Y en el distrito 10 de Managua, Somotillo y Nandaime lograron la captura de 5 hombres por traficar drogas. Por robo con intimidación en el distrito 5, Managua, asalto, Yarlin Danilo Espinosa Cuadra, quien se le ocupó una motocicleta con la cual cometía los robos con intimidación. Después tenemos 2 presos por robo con intimidación, asalto en el distrito 10 de Managua, esto es en el municipio Ciudad Sandino, Jeffrey Francisco Montenegro Moreno y Juan José Espinosa González, a quienes se le ocupó un teléfono celular que había sido sustraído a una de las víctimas. Parte de las evidencias ocupadas a estos sujetos son 10 libras con 109 gramos de marihuana, 2 camionetas, una motocicleta, 1 kilogramo con 111 gramos de cocaína, además de 9 armas de fuego. Los sujetos y evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para su debido proceso judicial. Heidi Solórzano, Acción 10. Familiares del único náufrago de la embarcación Escorpión 1 que hasta ahora han recuperado el cuerpo esperan la repatriación del cadáver de su familiar para brindarle cristiana sepultura en su tierra natal, Bluefields. Las autoridades gubernamentales de la ciudad de Bluefield se reunieron para brindar todo su apoyo a familiares del marino Job Guillén García, quien junto a 11 pescadores de la embarcación Scorpion 1 naufragaron el pasado 14 de julio en el Mar Caribe. 2 hermanas y un hermano se encuentran en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, esperando el cadáver para trasladarlo y sepultarlo en el cementerio San Juan de Dios de Bluefield. El cuerpo del marino permaneció varios días a la deriva en aguas del Mar Caribe de Costa Rica, siendo trasladado a la morgue del país vecino. Gracias a las gestiones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua, se cumplió con todos los requerimientos de ley para el traslado del cadáver a su tierra natal. Al frente de las gestiones diplomáticas estuvo el embajador de Nicaragua en Costa Rica y el alcalde de Bluefield. El gobierno municipal aportó un vehículo, combustible, alimentación para la familia, así también la compra de un ataúd especial que será adquirido en Costa Rica y sellado para el traslado del cuerpo a Nicaragua. De los 11 marinos, 2 sobrevivieron y solo el cuerpo de Job Guillén García ha sido encontrado. De los otros 8 pescadores, no se tiene ninguna evidencia que estén vivos o muertos. José Abraham Sánchez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. A 6 años de prisión fue condenado el conductor que cubre la ruta 104, quien el pasado 25 de junio privó de la vida a un motociclista y su acompañante en la rotonda Cristo Rey en Managua. 6 años de prisión, con posibilidad de cumplir solo 3, si demuestra buen comportamiento, pasará en el centro penal de Tipitapa el conductor Osman Adolfo Cepeda Hernández, de 45 años de edad. Este fue procesado por el doble homicidio imprudente del motociclista Bismar Antonio Reynosa, de 18 años de edad, y su acompañante Melisa Vanessa Rodríguez Castillo, de 23 años, reconocida corredora de motocicletas. El pasado 25 de junio, en la rotonda Cristo Rey, Cepeda Hernández conducía la unidad de transporte colectivo que cubre la ruta 104. Según informe de Tránsito Nacional, este viajaba a una velocidad entre 59 a 69 kilómetros por hora, superando la velocidad máxima permitida de 30 kilómetros por hora para conductores del transporte colectivo. Otro error del conductor fue no respetar la señal horizontal de Ceda el Paso, ingresando al carril derecho, parte interna de la rotonda, interceptándole el paso a las 2 víctimas quienes circulaban en su preferencia.
La motocicleta impactó en el costado derecho de la parrilla y parte inferior del faldón del bus, según el informe policial. La jueza capitalina Roxana Taniuska Rosales del juzgado octavo local penal prácticamente impuso 3 años de cárcel por cada víctima, para totalizar 6 años y la suspensión del permiso de conducir por el mismo periodo de tiempo que cumplirá la condena. Pero la defensa, además de apelar la sentencia, cuando el condenado tenga un poco más de 3 años de cárcel, podrá solicitar la reducción de pena. José Abraham Sánchez, Acción 10. 3 personas muertas dejó el choque frontal entre 2 motocicletas en la comunidad La Unión, en el municipio de San Isidro, Matagalpa. La noche de este pasado sábado, en la comunidad La Unión del municipio de San Isidro, se registró un fatal accidente de tránsito, dejando 3 personas fallecidas. En cámaras de seguridad quedó registrado el preciso momento en el cual se produjo este lamentable hecho, cuando el conductor, identificado como Wilton Espino Gutiérrez, de 26 años, supuestamente invadió carril, produciéndose el impacto contra otra motocicleta en la cual viajaban 2 personas. No, me está agonizando todavía. Está agonizando todavía, está respirando, llévatelo. En el lugar de los hechos, ambos conductores de las motocicletas fallecieron, mientras que Wilmer Antonio Rivera Vega, de 23 años, quien viajaba como acompañante, fue trasladado con graves lesiones y heridas al hospital del municipio de La Trinidad, en Estelí, donde minutos más tarde se produjo su deceso. Al lugar de los hechos se hicieron presentes autoridades policiales de la Especialidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, quienes ampliarían las investigaciones sobre este hecho, que deja luto en 3 familias nicaragüenses. Para Acción 10, Eleazar Quintero. Se ahoga una mujer de 35 años tras caer a un río luego de sufrir un ataque de epilepsia. El lamentable hecho ocurrió en la comunidad Las Brisas, en el departamento de Boaco. Maureli Mendoza, de 35 años de edad, así fue identificada la mujer que falleció mientras lavaba ropa en una quebrada de la comunidad Las Brisas. Está ubicado a unos 55 kilómetros de la ciudad de Boaco. Según habitantes de la zona, la mujer padecía de epilepsia y justo en el momento que se encontraba en la quebrada, sufrió un ataque que la hizo caer al agua donde se ahogó. Cuando sus familiares llegaron a querer auxiliarla, ya la mujer estaba sin signos vitales. Se conoció que Mendoza vivía junto a una hermana y sobrina, quienes habían salido a vender enchiladas en comunidades aledañas. Efectivos policiales y médico forense acudieron a la zona para realizar las respectivas investigaciones y descartar mano criminal. Con colaboración periodística de Francisco Cantillano, Heidi Solórzano, Acción 10. Fallece un joven de 17 años de edad al impactar la motocicleta que conducía contra un bus de transporte urbano colectivo que cubre la ruta Managua-Rosita. La tragedia ocurrió la mañana de este martes en el kilómetro 71 de la carretera Boaco. Hansel Antonio Pilarte Bermúdez, de 17 años de edad, originario de la comunidad de Las Cañitas del municipio de Teustepe, en el departamento de Boaco, falleció en un accidente de tránsito la mañana de este martes. El joven viajaba en una motocicleta e impactó contra un bus de transporte interurbano que cubre la ruta Managua-Rosita. La tragedia vial ocurrió en el kilómetro 71, carretera Boaco a Managua, exactamente en la entrada al municipio de Teustepe. El fallecido viajaba junto a Eric Alexander Díaz, quien fue trasladado con vida al Centro de Salud Santa Rita del municipio de Teustepe. Por allá puede estar la camioneta. El joven era un destacado beisbolista en su comunidad, donde se desempeñaba como pitcher. Agentes de tránsito se presentaron al lugar para determinar la responsabilidad de los involucrados. Con colaboración periodística de Francisco Cantillano, Heidi Solórzano, Acción 10. Dan el último adiós al joven lavador de autos que fue asesinado de varios impactos de balas el pasado domingo en la noche en el barrio El Recreo, en Managua. La víctima fue sepultado en su tierra natal, comunidad La Ceiba, en Matagalpa. Familiares y amigos dieron cristiana sepultura al joven lavador de autos Luis Antonio Zamora, originario de la comunidad La Ceiba, Esquipula, Matagalpa. Tenía 2 años de haber llegado a la capital
a ganarse la vida, pero encontró la muerte por supuesta confusión. Hasta ahora se sabe de manera preliminar que dos sujetos a bordo de una motocicleta le daban persecución luego de salir del autolavado donde laboraba, pero a pocos metros de llegar al cuarto donde alquilaba junto a su compañera de vida y una menor de edad, sin mediar palabras, uno de ellos se le acercó y le propinó dos impactos de balas, falleciendo en el centro de salud del barrio El Recreo. Se sospecha que los sujetos se confundieron de víctima. Buscaban a otro joven trabajador del autolavado, con quien tenían rencillas personales. El hecho sucedió del establecimiento Papitacos, dos cuadras al sur, barrio El Recreo. La Policía Nacional ya tiene varios detenidos y en las próximas horas dará por esclarecido el verdadero móvil del crimen. José Abraham Sánchez, Acción 10. Pausa comercial, enseguida volvemos. Continuamos. La Policía Nacional capturó a un hombre señalado de matar a cuchilladas y leñazos a una mujer vendedora de frutas cuando esta regresaba a su casa en la comarca Los Brasiles del municipio de Mateare. Nelson Abraham Arias Sandoval, de 24 años de edad, fue capturado por las autoridades policiales por ser el principal sospechoso de la muerte de la señora Telma del Socorro Pilarte López, de 67, quien fue encontrada muerta la mañana del pasado sábado a pocos metros de su casa, ubicada en la terminal de buses 172, 1000 metros hacia el norte en la comarca Los Brasiles del municipio de Matiari. El comisionado general Jaime Vanegas presentó al señalado este lunes en una conferencia de prensa. Un preso por muerte homicida en el distrito 10 de Managua, Nelson Abraham Arias Sandoval, a quien se le ocupó un arma corto punzante que constituye un cuchillo con un trozo de madera, arma corto punzante y arma contundente. Él cometió esta muerte homicida en perjuicio de Telma del Socorro Pilarte López. Este delito fue cometido el día sábado 27 de julio en la vía pública en el municipio de Mateare, concretamente en la comunidad Los Brasiles, departamento de Managua, motivado por rencillas personales. Fue precisamente en este punto donde la víctima iba pasando cuando Sandoval supuestamente la interceptó y la mató de dos golpes en la cabeza con un trozo de leña. El informe policial detalla que además de los leñazos, el señalado le propinó a la mujer varias cuchilladas en el cuerpo. La ahora occisa regresaba de vender frutas cuando ocurrió la tragedia. Algunos vecinos indicaron fuera de cámara por temor a represalias que el ahora capturado le trabajaba a la familia doliente. Otros expresaron que este había ido a la vivienda de la víctima a pedir leña y que se dedicaba a robar en las casas abandonadas de la zona. Un familiar de la fallecida, quien no quiso brindar declaraciones en cámara, dijo que descarta que el homicidio haya sido por robo, ya que la señora fue encontrada con sus pertenencias. Con cámara de Julio Real, Katy Molina, Acción 10. Familiares de un hombre que padece el síndrome Guillain-Barré solicita ayuda económica a la población para sobrellevar esta enfermedad neurológica. Familia que vive en el barrio Fino, localizado en la parte sureste de la ciudad de Ocotal, pasa angustia siempre que el periodo de lluvias se presenta. Este año el terreno poco a poco se está yendo producto de derrumbe a causa de la humedad del suelo. Más que todo sería como sacarnos de aquí, de este lugar, porque el camino, si usted lo ve, ya está a mí en se me... también, sí. Porque de los dos lados sí, hay... sería que nos ayuden a ubicarlo en otro lugar. Y por si no bastase esta penuria que pasan, les es difícil enfrentar la situación por la presencia de un adulto que presenta discapacidad producto del síndrome llamado Guillain-Barré, una afectación neurológica que es una dolencia cuando el sistema inmunitario ataca por error a las células sanas del organismo. El afectado lleva ya 9 años de estar postrado. A mí me da miedo, ¿va? Porque él, yo tengo que andarlo cargando. Él ya está dependiendo, ya depende de uno. Ya usa pamper, todo eso. ¿Cómo se llama? Santo Roberto Pérez Aguilercio. ¿Qué pasó con él? Él trabajaba en el hospital, pero ahí se empezó a enfermar y ya ha caído y ya no... ¿Pero qué le dio? ¿Qué le diagnosticaron a él?
es una enfermedad rara como el cerebro. La esposa e hijo del adulto con esta discapacidad muy rara pide a las personas de buen corazón ayuda para seguir luchando como hasta ahora. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. La Iglesia Católica ya está preparada para la procesión de Santo Domingo de Guzmán ese 1 de agosto. Se espera que la imagen salga de la parroquia de las Sierritas a las 6 de la mañana. La arquidiócesis de Managua está lista para la procesión de Santo Domingo de Guzmán el próximo 1 de agosto. Según lo previsto, la misa ese día en la parroquia de las Sierritas iniciará a las 5 de la mañana, para posteriormente iniciar su recorrido a las 6 de la mañana, en un trayecto de unos 10 kilómetros hasta la parroquia de Santo Domingo en Managua, donde se espera llegue a las 5 de la tarde, acompañado de miles de feligreses con la coordinación institucional que incluye a la Alcaldía de Managua. Hemos estado en fase de coordinación con el Comité de Managua y por supuesto con las instituciones que tienen que ver en el orden y la movilidad de la procesión del 1 de agosto. El horario del 31 es 9 de la mañana, se reza el rosario, 10 de la mañana la misa que va a presidir el arzobispo, después de la misa la bajada de la imagen de su trono a la piaña que se ha preparado, y después inicia una fase de ornamentación de esa piaña. Este año el lema que acompañará dicho peregrinaje es "Con Santo Domingo oramos con devoción", el pilar fundamental de la fe de la Iglesia Católica. Creo que resume nuestro mensaje, todo lo que hagamos por Santo Domingo, bailar, cantar, tirar un cohete, rezar, participar en todas las actividades, que lo hagamos con devoción. Los 86 cargadores de la parroquia de Santo Domingo de las Sierritas se han preparado espiritualmente para una obra de fe en la que llevarán sobre sus hombros la diminuta imagen, en la cual miles depositan su intercesión ante el Creador. Entonces, donde nosotros es un honor, y este es un proceso que se va haciendo cada día. Las costumbres, las tradiciones siempre las tenemos que seguir porque nuestros antecesores fueron los que nos guiaron hasta este momento. La Iglesia Católica hace un llamado a los feligreses a participar en la procesión en orden y respeto para vivir una actividad religiosa con tranquilidad. De respetarnos unos a otros, que no abusemos de las bebidas, vamos bajo el sol, hay que hidratarse y hay que tener cuidado de no hacer desmanes que después podamos lamentar en la salud de las personas. Una vez que el patrono de los managuas llegue a su morada por 10 días, los devotos podrán visitarla en novenarios y rosarios. Se espera la visita de la diminuta imagen a los barrios orientales de la capital el 4 de agosto. Finalmente se prepararán para su retorno a la parroquia de las Sierritas, donde miles de feligreses lo acompañarán. Con imágenes de Héctor Escobar, Anduriña Ortiz, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Continuando con más de Acción 10, un motociclista resultó con una herida en el pie tras impactar contra el costado de un bus. El suceso ocurrió en una calle del barrio El Paraíso, en la ciudad de Estelí. El suceso se registró en el barrio El Paraíso, en la ciudad de Estelí, y quedó captado en cámaras de seguridad el momento en el que un motociclista impactó en el costado de un bus que cubre la ruta Unirobacasa. Producto del choque, el motociclista, identificado como Delvin Gámez, de 32 años de edad, resultó con una herida en el pie izquierdo. Él viene normal, de repente yo siento el pum que le da, el bus va despacito. ¿Qué sería? ¿Perdió el control? Sí, perdió el control. O volteó a ver para otro lado, no se sabe, porque uno tiene que andar viendo para adelante. ¿Usted venía en alguna moto atrás? No, yo venía a pie. ¿Fue grande el golpe? Sí, sí. De acuerdo con testigos, Gámez viajaba en dirección de norte a sur, mientras que el autobús iba en sentido contrario. Presuntamente, el motociclista perdió el control e impactó contra el lado izquierdo de la unidad. Que venía y se pasó llevando la llanta del camión. ¿De cuál camión? De ese bus. Ah, fue en el bus. Sí. ¿Él venía de norte a sur? De allá para acá iba. Él iba de aquí para allá. Iba. Parece que iba de aquí él. Él iba bastante golpeado, ¿no? Sí,
iba con los pedazos arrancados, iba él del pie. El conductor del autobús dijo fuera de cámara que hizo todo lo posible para esquivar al motociclista, pero todo fue en vano. Delvin Gámez fue trasladado por paramédicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Esselí al Hospital San Juan de Dios. Con colaboración periodística de José Enrique Ortega, Heidi Solórzano, Acción 10. El Comité de Toros Tradicional Rosa del Camino realizó este lunes la Vela de Toros. Sus organizadores esperan dar 1,200 platos de comida a los asistentes en esta actividad. Más de 1,200 platos de indio viejo y café serán entregados en la Vela de Toros que realiza Camilo Membreño como parte de las actividades que lleva a cabo el Comité de Toros Tradicionalista Rosa del Camino. Tradicionalmente, esto de la Vela de los Toros se hacía allá en la Cerrita, cuando la tenía la familia Rodríguez, ¿verdad? Ya fallecieron. Se había perdido esa actividad de la Vela de los Toros. Vine yo y rescato esa tradición. ¿En qué consiste, don Camilo, la Vela de los Toros? Bueno, la Vela de los Toros, esa pregunta a mí muchos me la han hecho. Todos creen que es una vela de muertos. No, esta es una vela de vivos. Vos sabés que en las velas se reparte café negro, que hoy se va a dar café negro. La comida típica de un indio viejo. En la actividad se contará con la participación de banda filarmónica, marimba y el show de Latin William. Todo el que venga a comer. Yo le hago la invitación a todas mis comunidades vecinas de la Sierrita y la gente de Managua que me quieran acompañar. Quiero agradecerle muchísimo a lo que es la alcaldía de Managua por ese gran apoyo que nos da, no solo a mí, sino a todos los comités. También a la Policía Nacional, que siempre está con nosotros, y ese es un gran apoyo para nosotros y nos sentimos orgullosos. Don Camilo Membreño tiene 41 años de realizar esta tradición junto a su familia en la comunidad Los Membreños. María Esther Ordóñez, Acción 10. En otros temas, circula en redes sociales imágenes de un joven que aparentemente en estado de ebriedad se quedó dormido sobre su motocicleta la noche de este domingo. En redes sociales se han viralizado las imágenes de un joven quien en aparente estado de ebriedad se quedó dormido al intentar conducir su motocicleta la noche de este domingo. Eran las 8 de la mañana de este lunes y aún continuaba en el mismo punto. Esto ocurrió en un costado de la parroquia Santiago de Jinotepe, después de finalizar el desfile hípico. Cibernautas en algunos comentarios manifestaron: ¡qué triste! Gracias a Dios se durmió y no se fue a matar. Clase y responsabilidad. Luego se preguntan por qué murió. Las autoridades realizan campañas de prevención de accidentes, pero esto no sirve de nada si los conductores no siguen las recomendaciones de la policía. Cabe destacar que la mayoría de personas fallecidas por accidentes de tránsito en nuestro país son los motociclistas, quizás porque conducen a exceso de velocidad o en estado de ebriedad. Este es un reporte de Luis Campos para Acción 10. La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua cumplirá 45 años de fundación ese 31 de julio. De cara a esa fecha, militares dieron a conocer que han ejecutado más de 230,000 misiones y dispone sus fuerzas y medios en la protección del espacio aéreo y enfrentamiento a las amenazas del narcotráfico. Este próximo 31 de julio, la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua cumplirá 45 años de fundación. De acuerdo con militares, en este tiempo se ha logrado cumplir más de 237,000 misiones de búsqueda, salvamento y rescate a la aviación civil y exploración a embarcaciones a la deriva en las aguas jurisdiccionales, además transportando a más de 1,300,000 personas. Nosotros cumplimos misiones de reconocimiento del territorio nacional, reconocimiento meteorológico, cumplimos misiones de búsqueda, salvamento
ejército y rescate, traslado de tropas, traslado de carga, traslado de personal en coordinación con instituciones del Estado. La Fuerza Aérea en sus 45 años ha formado a más de 2.800 especialistas, entre ellos pilotos, ingenieros, técnicos, navegantes y otras especialidades de aviación en escuelas y academias nacionales e internacionales. Soy copiloto del Beechcraft 90. Desempeñamos muchas funciones, la principal de ellas es garantizar lo que es la seguridad, la paz, aportando a nuestro pueblo, cumpliendo nuestras tareas diarias, como es estar prestos en todo momento a salir a apoyar a nuestra población en cualquier situación de desastre natural o cualquier otra índole. El día a día comienza con una formación a las 7 de la mañana en el escuadrón, donde el oficial de guardia puntualiza las actividades a realizar por orientación del jefe del escuadrón. Después se proceden a realizar los prevuelos, que son trabajos previos que se hacen a la técnica para preparar, para tenerla en estado de listos para el vuelo, y en dependencia de las misiones que se planteen, uno u otro piloto del escuadrón se dispone a cumplir las orientaciones que dé el jefe. Con el empleo de los complejos de simuladores de ala fija y ala rotatoria de manera virtual, se han realizado más de 9.200 horas de vuelo y más de 3.200 saltos virtuales de paracaídas. Según datos de la Fuerza Aérea, en el periodo de 1993 al año 2010, apoyó la misión del desminado humanitario, cumplió más de 76 misiones de aseguramiento y evacuaciones aeromédicas a los componentes del desminado humanitario desplegados en el territorio nacional. Con la entrada en vigencia de la Ley número 988, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley número 595 de Aeronáutica Civil, promulgada en el año 2019, la Fuerza Aérea acompañó a la Agencia Nicaragüense de Investigación de Accidentes y otras instituciones del Estado en la investigación de incidentes y accidentes aéreos. Fue el 31 de julio del año 1979 que se fundó la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua y mantiene permanente protección y control del espacio aéreo en cumplimiento a los mandatos y las leyes de la República de Nicaragua. Con imágenes de Julio Real, Heidi Solórzano, Acción 10. Antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para José Luis Flores. Está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de su mamá. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.